Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días a la auditoria. Un momento a Francisco Arismendi. Mandamos saludos a Milton Rojo, que hoy no pudo estar con nosotros. Familiares y amigos y personas cercanas de Víctor Giovanni Marín Melendres y también de Francisco Quintero Soto, dos jóvenes víctimas de desaparición forzada en el municipio de Culiacán, se manifestaron una vez más a las afueras de la Fiscalía General del Estado para exigir respuestas de la investigación. La señora Lorena, madre de Víctor Giovanni, recordó que el pasado 4 de julio su hijo salió presuntamente a atender un asunto relacionado con la mamá de una mujer con quien sostenía una relación. Sin embargo, pues dice que ella no conoció a esta persona y no ha podido tener comunicación con la misma. Dijo que ha tenido comunicación vía Instagram con la cuenta de su hijo, pero desconoce quién la está manejando. También Jorge Quintero y Leticia Soto clamaron por respuestas a la fiscalía desde el pasado 5 de marzo. Recibieron la desgarradora noticia de que su hijo Francisco había sido privado de su libertad mientras estaba en la bodega del gimnasio en donde trabajaba como office boy. Con ese semblante de dolor, padres alzaron la voz para exigir respuestas desde la fiscalía. Recordaron con tristeza que justamente este 8 de agosto su hijo Francisco estaba cumpliendo 30 años de edad. Ambas familias y personas cercanas fueron acompañadas por el profesor Óscar Loza Ochoa y representantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Saludo a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Perdón, este tema, Javier, de las desapariciones forzadas, que parece, pues no tiene freno, no tiene fin en nuestro país y en Sinaloa. Y bueno, hay que recordar que en este sexenio el gobierno federal había implementado algunas políticas públicas para tratar de dar atención a nivel nacional sobre este flagelo que daña a la estructura familiar con las desapariciones forzadas de muchas personas. La mayoría de ellas son muy jóvenes. Y también, bueno, pues en los últimos años se ha ido presentando que también el número de mujeres que aparecen o que desaparecen sin dejar ningún rastro ha ido en aumento. Hay muchas versiones y hay muchos cuestionamientos sobre este tema, pero lo que estamos viendo es que cada vez más a nivel nacional el número de colectivos de buscadoras o rastreadoras, como se les conoce aquí en Sinaloa, ha ido en aumento. ¿Por qué ha ido en aumento? Bueno, ante una poca respuesta que ha tenido de todas las autoridades judiciales, tanto a nivel local como a nivel federal, a pesar de lo que se ha ido anunciando de hacerse cementerios forenses, como es el caso de Sinaloa, aunque Sinaloa, el nombre que tiene es diferente, es un centro. Hay incluso ya cuestionamientos de los colectivos sobre estos nuevos centros, que uno de ellos ya va a entrar en operaciones en Culiacán en los próximos días. Bueno, se dice que de lo que se había prometido inicialmente, de cuál iba a ser la atención, bueno, no se ha cumplido. Y es entendible, ¿no? Las familias cuyos hijos o esposos o hermanos desaparecen sin dejar rastro, pues es una gran angustia. Y han ido buscando de cementerio en cementerio, en servicios de urgencias de hospitales, en la fiscalía, en las cárceles. En terrenos donde les indiquen. Sí, en donde les indiquen, ¿no? Y hay muchos datos que hay muchos cuestionamientos que se tienen que hacer, y ayer nos daba algunos puntos de vista a la doctora Tere Guerra, quien ha sido nombrada presidenta de la Junta de Conexión Política de la próxima legislatura, en este tema. O sea, hay mucha gente que posiblemente, de estas personas desaparecidas, mucha gente pudiera estar en hospitales, muchas de ellas hayan cambiado los nombres por diversas circunstancias. Muchas de ellas podían estar en centros de rehabilitación. ¿De rehabilitación? E incluso con nombres distintos o incluso en calidad como de secuestrados, porque ha habido escándalos en este sentido. Hemos documentado historias de gente que ha permanecido por muchos años desaparecida y de repente aparecen en centros de rehabilitación, ya sea en Sinaloa o en otras partes del territorio nacional, o también localizados sus restos sepultados en fosas clandestinas. Es un trabajo bastante complicado, y hace algunos días la fiscalía daba una explicación con este sistema de cómo se está tratando de identificar todos los cuerpos que se tienen
en el servicio médico forense o en las funerarias, en resguardo o en fosas comunes. Bueno, se está recopilando toda la información genética para hacer una compulsión, para hacer algunos estudios de genética forense para tratar de establecer las identidades. Ya han hecho un convenio con el Instituto Nacional Electoral para cruzar información con las huellas dactilares y los datos que se tienen. Y bueno, daba una explicación con esos escáneres que les habían donado organismos internacionales, pero que tenían que tener programas afines para poder ser compatibles. Y eso es un asunto que ha ido escalando, y hay que recordar que el escándalo que hubo hace algunos años en el estado de Jalisco, cuando se descubría que había pues cajas refrigeradas estacionadas fuera de autoridades judiciales con cientos de cuerpos en conservación esperando ser identificados. Bueno, este asunto sigue creciendo. Sinaloa está entre los tres primeros lugares a nivel nacional, con denuncias de personas, algunos dicen no localizables o desaparecidas. Bueno, Culiacán concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas para mayo del 2024. Pasaba de 1.733 a 1.755 casos. En la mayoría de los demás municipios los casos tuvieron una ligera disminución. Pues son cifras pues alarmantes, hay que decirlos, Francisco Arizmendi. Sí, parece que esto es el cuento de nunca acabar. Desde que inició este sistema de levantones y desaparecidos, que históricamente data desde la Guerra Sucia, etcétera, etcétera, por la situación del combate a la guerrilla, en fin. Pero ya después, a medida que se fueron consolidando en el campo de la impunidad o lo que usted guste, el crimen organizado, pues se volvió como una especie de vicio entre ellos, levantar, desaparecer, e inclusive hasta fabricar gigantescas fosas clandestinas donde iban echando uno tras otro, etcétera, etcétera. Y eso, ante la incompetencia de las autoridades, pues fueron las madres principalmente las que empezaron a buscar a sus hijos en diferentes partes del país, y pues Sinaloa, por ocupar uno de los primeros lugares desde el principio, pues aquí fue donde se hicieron notar más las llamadas madres rastreadoras. Esto ha llevado inclusive pues a... El otro día me tocó ver una de las semaneras del gobernador Rubén Rocha, y el tema fue cómo van a hacer ahora para hacer un gran CEMEFO, etcétera, un banco de ADN. Es decir, esto indica que el problema pues va a continuar, y por eso se están preparando para hacer pues más fluido la identificación cuando aparezcan por ahí restos que ¿quién localiza? Las madres rastreadoras. Muchas de ellas han sido asesinadas, ¿no? Únicamente por haber cometido el delito de buscar a un ser querido, a un hijo sobre todo. Y uno dice, bueno, pues ¿qué culpa tiene una madre? Que lo dicen ellas permanentemente, lo único que queremos saber es dónde quedaron los restos de nuestros hijos. No queremos acusar a nadie, pero aún así, pues muchas de ellas han sido asesinadas, otras han sido levantadas, y esto es lo que hay, esto es lo que permea en el campo de la delincuencia organizada, independientemente de todo, y pues es lo que choca con las frías estadísticas que nos dicen los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, de que vamos muy bien en el combate a la delincuencia organizada o no, y pues que están funcionando a la perfección, lo mantienen tercos, de que está funcionando mejor los abrazos y no balazos. Yo creo que está bien que den abrazos, pero que investiguen. Sí, es. Los cinco estados que tienen el mayor número de casos de personas desaparecidas siguen siendo en 2024 Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León. El sexto es Sinaloa. Sí, sí. Justamente hay una estadística muy interesante que pues ubica los últimos tres años, donde Jalisco ocupa el primer lugar, pues
en 2022 con 14.982 desaparecidos, en el 23 15.025, en el 24 pues hasta mayo 14.991, así es que se va a incrementar, apenas estamos a medio año. Y bueno, Sinaloa, para que nos demos una idea, en el 2022 5.473, en el 2023 5.671 y en lo que va del 24 5.543. En muchos de los casos, pues las personas aparecen, en algunos casos lamentablemente sin vida, o en otros son rescatados, con esto de las alertas que hay el día de hoy, que falta mucha transparencia también para como hacer el balance, ¿no? De quiénes sí aparecen y quiénes no. Javier. ¿Y en qué circunstancias? O mucho seguimiento, ¿no? ¿Y en qué circunstancias así aparecen? Es. Porque solamente se dice localizada, se encuentra muy bien, pero no dice qué sucedió con él. Y sobre todo cuando son menores de edad. En algunos se entiende que cuando son niños, a veces se entiende que pudiera ser por disputas entre parejas, ¿no? Porque bueno, pues luego dicen, la última vez que fue con su madre, que le lleva a verlo, o al padre, que se los lleva, ¿no? Ese es. Pudiera ser una justificante que tiene un sesgo diferente, pero el resto de los quienes son adolescentes o son adultas, adultos o adultas, bueno, ¿qué sucede? ¿En qué circunstancia? ¿Por qué desapareció? ¿Fue voluntario? ¿Se le llevan a fuerza? Entonces hay una serie de impunidades en este hecho. Y bueno, hay que decir que una de las fundadoras, la maestra Nereida, bueno, ella incluso el tiempo que tardó ella en localizar los cuerpos, el resto de sus hijos, pues ya lo localizaron. El asunto es qué sucedió con él. ¿Quién lo privó de la vida? ¿Quién paga por ello? ¿Quién paga por ello? O sea, el problema es que no solamente se requiere aquí ir identificando cuerpos que vas encontrando o que va encontrando las madres rastreadoras, sino qué sucedió, qué hay allá atrás de estas apariciones, quiénes son los responsables de su muerte, quiénes son los responsables de haberlo sepultado en forma clandestina. Entonces, mientras haya impunidad, esto va a continuar. Y yo creo que este es el mayor reclamo que hacen con toda justicia. Por esto, los colectivos o personas que no están en los colectivos, que empiezan a sufrir o padecer, pues este nuevo delito que se ha ido incrementando a nivel nacional y que parecía ser que sí había una intención, sobre todo a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, de ir dando no solamente un seguimiento de cómo se han localizado, cómo son identificados, sino ir atrás de las investigaciones para que cada una de las fiscalías, según la competencia, vaya esclareciendo y castigando a los presuntos responsables de estas desapariciones forzadas. Porque no solamente se requiere tener leyes que castiguen este delito, si no hay una persecución, ¿no? ¿A quién vas a castigar? Francisco, conclusiones. Sí, insisto, parece que esto va para largo, se ha convertido ya en una práctica a nivel nacional entre, no únicamente el crimen organizado, también en esto participan corporaciones policíacas de diferentes niveles, y por eso hay muchos agentes presos al que se les comprobó la desaparición y posterior ubicación donde hayan dejado los cadáveres. Pero es un porcentaje altísimo el que las madres rastreadoras a nivel nacional buscan desesperadamente por todos lados. Muchas veces les llega información anónima, en fin, ya tienen la intuición y lo hacen de la manera más rústica. Lo hacen de la manera más rústica, y ahí es donde al gobierno le ha faltado un poco de voluntad para ayudarlas y buscar algo de más tecnología que permita rastrear más rápido dónde se puede encontrar un resto humano. Hay que recordar que cuando se hizo el escándalo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues resulta que empezaron a escarbar por aquí y por allá, y mejor dejaron de escarbar. Porque seguían encontrando restos humanos en una zona que pues todo mundo sabía, y en Guerrero, junto con las autoridades, incluyendo el gobernador de aquella época, que dijo, no, yo mejor me lavo las manos y me voy. Renunció. Y muy a gusto, Ángel Aguirre. Y era el impacto allende nuestras fronteras, era, bueno, pues, ¿qué está pasando en México? Andan buscando 43
y por donde van haciendo hoyos, van encontrando fosas clandestinas. Pero no eran de los 43. Efectivamente, ¿no? Entonces, a partir de eso, creo que más allá de que de repente pues les brindan protección policiaca para que ellas hagan su trabajo, trabajo que por obligación deberían de hacer los que cobran en los aparatos de seguridad, pues los hacen las madres, ¿no? ¿Con qué? Pues de una manera muy rústica, con una varilla larga, etcétera, qué sé yo, alguna pala. Debe de haber algo más tecnológicamente que les permita hacerle de por sí, deja tú lo cansado a las madres la búsqueda de sus hijos o hijas, sino el desgaste emocional de estar haciendo eso de la manera tan cansada, vamos a decir, porque pues no traen las herramientas adecuadas para hacerlo de una manera más rápida. Efectivamente, hay un estudio que presenta el Consejo Estatal de Seguridad Pública aquí del estado de Sinaloa también, en el que pues se trae una estadística, Francisco Javier, desde 1962, yo creo que es desde cuando hay algún registro, y bueno, presentan ahí el histórico de personas desaparecidas no localizadas, de 1962 al 2023, el Estado de México y Jalisco ocupan también los primeros lugares, y hacen después, por ahí Sinaloa está como en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en el onceavo. Y ya cuando hacen el de por cada 100, el de personas desaparecidas, ya marcando el tema de los por cada 100,000 habitantes, es Campeche, fíjate, el que tiene más casos. Perdón, es Tamaulipas el que tiene más casos, perdón. Colima, Jalisco y luego Sinaloa. Y ahí están los históricos. Pero este 2024 parece que va elevado en todo el país, este delito, lamentablemente. Fíjate, se han bajado en algunos estados los homicidios, pero se han incrementado las desapariciones. Eso es lo que aducen algunos investigadores, que las estadísticas no son tan reales en cuestión de los homicidios dolosos, que pudiera ser, que ellos sostienen que pudiera ser, que como no se puede certificar que las personas que están reportadas como desaparecidas pudieran estar muertas, no pueden incluirla en estas estadísticas. Y es lo que se está viendo, que por un lado han ido disminuyendo en varios estados, y Sinaloa es uno de ellos, el número de homicidios dolosos. Sin embargo, el número de desapariciones va creciendo. Entonces, esta situación sí plantea que las estrategias de seguridad no es cierto que estén funcionando. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy hay unas características distintas de lo que sucedía anteriormente. Hay gente que dice priva de la vida, lo sepultan clandestinamente, y en estos momentos, bueno, se mantiene en esa calidad de no localizable, pero cuando en verdad pues ya está muerto, hasta que, bueno, pudiera ser por circunstancias de la vida o por trabajo de las rastreadoras localizar los cuerpos, como acaba de suceder hace unos días aquí en el Pinole, aquí en Culiacancito, ¿no? Que están haciendo trabajos para introducir un sistema de gas, de transferencia de gas, y localizan, primeramente se dice que los trabajadores encuentran restos de dos personas. Se habla ya de que el número real eran cuatro. Pero recordar, igual lo mismo sucedió en Mazatlán, en algunos fraccionamientos en años anteriores, pues que llegó en algún caso, si mal no recuerdo, hasta 18 cuerpos que fueron extraídos. Entonces ahí es cuando empieza también el otro trabajo. El trabajo de saturar a la Fiscalía General del Estado, el trabajo de servicio forense, para poder determinar quiénes son las personas que fueron privadas de la vida. Y bueno, se va aumentando el número de investigaciones que ya no se hacen o se dejan de hacer por el cúmulo de trabajo que tienen, de qué fue lo que sucedió con esas personas, o se van archivando las carpetas de investigación. Y el problema de la impunidad sigue, y vemos continuamente cómo las madres, como hijos desaparecidos o esposos o hermanos, siguen saliendo a las calles a hacer reclamos. Como este último caso, pues dos familias que están reclamando a la autoridad judicial, pues de que investigue qué sucedió, dónde se encuentran, quiénes son los presuntos responsables de su desaparición. Bueno, según pues algunas investigaciones, el gobierno de México ha reconocido que pues hay casi 100,000 personas desaparecidas en el país, y unos 20,000 fueron encontradas desde agosto del 2023.
Actualmente hay 99,729 personas que aún estamos en proceso de búsqueda, declaró en conferencia de prensa la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. La funcionaria reveló datos actualizados del registro de personas desaparecidas que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta cifra le han valido críticas por parte de colectivos que acusan de intentar disfrazar los números. Esta declaración, pues imagínense, fue en marzo del 24. La cifra se ha incrementado, Francisco. La cifra habla por sí sola de que esto ha fracasado. La estrategia de seguridad sigue fracasando, digan lo que digan, presuman lo que presuman. Pero aparte hay ciertos vicios chocantes. Cuando una familia en caliente reporta que un familiar fue detenido, fue levantado, perdón, etcétera, pues resulta que tienen que pasar no sé qué tantas horas para considerarlo ya desaparecido y empezar a buscarlo. Uno se pregunta, desde el momento que no fue una corporación que la puedas identificar y que a todas luces se pudo haber tratado de un grupo criminal el que levantó a tal o cual persona, ¿qué espera la autoridad para actuar? Es decir, para intentar, cuando menos, en caliente, como dice Lolo luego, tratar de interceptar dónde llevan a tal o cual persona levantada. No, es desesperante que le digan a la familia. Tienen que pasar, no sé, 24 horas, 48 horas, para que se considere ya como una persona desaparecida. ¿Qué es lo que hace la familia? A través de las redes empieza, pues, a moverse. Eso debe ser muy desesperante. Ah, pero cuando ocurre un homicidio, del tipo que sea, yo me pregunto, ya fue consumado el hecho, ya no están ahí en el lugar los que causaron ese tipo de crímenes, ¿para qué concentran tanta policía? De todo tipo, municipal, estatal, policía de investigación, Guardia Nacional, ¿para qué? ¿Para qué hacen ese show? Mejor, en cuanto tengan los reportes en el 911, en todo eso, muévanse, deben de tener cuadrantes operativos por toda la ciudad, pero creo que lo que más funciona puede ser el cuadrante, pues, de la impunidad, porque todos los días en este país, en este estado, en esta ciudad, hay gente que amanece muerta, quemada, cremada, desaparecida, etcétera. Y uno se pregunta, ¿y todo el patrullero que vemos en la calle de diferentes corporaciones, de qué sirve? Bueno, saludos a Rosario Ponce, muchas gracias también a Ana Luisa Martínez, a Rudy Martínez, a Lucero Legaspi, a Francisco Treviño, a José Juan Tadeo, saludos al grupo de Psicología 301, dice, a Jesús Vega en Sacramento, California, saludos también por acá. Francisco Treviño dice, es un cáncer de violencia de estar desapareciendo personas. Saludos a Patricia Leal, a Sergio Enrique Beltrán, ¿cuál es el costo de un chip de localización? Dice también por acá a Mario A. López, el pueblo vota y le da la confianza a ciertos políticos. Ahora, a los del partido de color morena, pues ellos prometen tener una varita mágica para solucionar todas las necesidades y problemas del país. Sin duda urge mano dura en seguridad. A Francisco Robles, saludos también. Y a Uriel Martínez, el patrullero ese que dice Francisco es para extorsionar, comenta. Y a todos ustedes, gracias a Juan Monroy, a Ana Karin Barceló, a Norma Alicia y a Rafael de la Peña. Javier, conclusiones. Sí, yo creo que el sistema de seguridad ha fracasado a nivel nacional entre la mayoría de los delitos. Que estamos viendo que efectivamente en algunas estadísticas han ido bajando algunos delitos, pero han ido creciendo otro tipo de delitos. Así es. Sobre todo los delitos patrimoniales, que han ido hacia el alza. Y las nuevas formas de actuar de la delincuencia organizada o desorganizada no va a la par con la autoridad judicial. Es cierto, bueno, le hemos escuchado a algunos expertos en la materia. El problema también es que las fiscalías requieren de mayores recursos económicos, requieren de mayor número de personal, requieren de mayor tecnología. Hoy hay mucha tecnología que puede ayudarlos a avanzar, pero el problema de la impunidad sigue siendo lo que sigue reinando en este país. ¿De qué sirve que se puedan ser localizados ya los cuerpos, que las rastreadoras localicen cuerpos, se conozca quién es la víctima,
se le entregan a la familia para que hagan la sepultura, pero ¿quién es el responsable? ¿Quién fue el responsable de haberlos privados de su libertad y después sepultarlos en forma clandestina? Este es un asunto que ha ido creciendo, creciendo, y lo que estamos viendo es que hoy estos colectivos se han visto en la necesidad incluso pues de actualizarse, incluso de estarse capacitando en esta materia para poder identificar si son restos humanos o restos de algún tipo de animal. O sea, la sociedad civil se ha ido asumiendo atribuciones que son de la autoridad judicial en este caso, y también, y en el que este caso, y prácticamente pues la autoridad ha dejado que estos colectivos hagan parte de su trabajo, pero solo una mente parte, cuando debe haber un tipo de prevención y una persecución mucho más rápida para lograr rescatar con vida a las personas que son privadas de su libertad. Imagínate qué desesperación. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Creo que han recortado un poquito los tiempos, Francisco, para las alertas, pero pues aún así sigue siendo muy desesperante las horas que ocurran para las familias. Francisco, comentario final. Efectivamente, porque son millonadas las que se gastan en las áreas de seguridad, por lo tanto, creo que merecemos mejores resultados. En fin, aquí la parte más inhumana es que de por sí en cualquier familia, cuando nos falta un ser querido que haya muerto por situaciones de salud, etcétera, o por edad, ya nunca vuelve a ser igual la vida, dígase lo que se diga. Imagínate tener un familiar que no supiste ni dónde quedó, ni cómo quedó, etcétera. Pues eso es desgarrador, eso es inhumano. En una ocasión entrevistaban a esos llamados sicarios allá en un penal de Ciudad Juárez, y él decía fríamente que se había dedicado a ese trabajo porque pues no había otra cosa que hacer, que ni siquiera era bien pagado. Y dijo que al principio sí como que no dormía, pero que después se le hizo como un trabajo. Se acostumbró. Normal, como costumbre, ¿no? Como el que entra a la pescadería, ¿qué dices tú? El síndrome. Entonces, la verdad, no sé cómo le irá a todos esos que participan, que lo ven como un trabajo normal. No sé cómo les irá en la vida en algo que se llama karma. Es decir, cómo se les puede repercutir en ese aspecto. Pero mientras tanto, pues esto sigue en aumento, esto continúa, y no vemos ninguna estrategia de precisión. Vemos puros escopetazos a lo tonto, pero no hay tiros de precisión para disminuir realmente toda esta clase de desapariciones por parte, insisto, de delincuencia organizada y no delincuencia organizada. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos vamos a despedir. Muchas gracias por continuar. Nos reportan el cierre a la circulación parcial en la autopista Durango-Mazatlán, kilómetro 156. Se restablece la circulación de manera intermitente en ambos sentidos. Están laborando el personal. Hubo ahí un accidente. En la zona se registra carga vehicular para que tome precauciones usted que circula por la supercarretera. A nombre de todo este equipo, se queda bien acompañado. ¿En qué vibra el show del Mariconcho? Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor.